mucho gusto estar con ustedes. Al siguiente día del inicio del nuevo gobierno, vengo a agradecerles por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. Como lo mencionó Cuitláhuac, nuestro gobernador de Veracruz, con mucho orgullo, Cuitláhuac García. Como lo mencionó aquí en Veracruz, ganamos con mucha ventaja, 2-1. Más de 2 millones de votos. Como se dice aquí en Veracruz, lo acabo de expresar en el aeropuerto de Veracruz. Aquí se dice en las carreras de caballo, no hubo necesidad ni de levantar la vara. Mucha ventaja, como en todo el país. Por eso venimos también a informarles sobre el programa que se va a aplicar para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. No importa que se haya dicho en otras ocasiones, porque debemos repetirlo y repetirlo para que nos quede claro. Esto no es un simple cambio de gobierno. Esto que se logró es un cambio de régimen político. Vamos a una transformación. Y han habido 3 transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros vamos a llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Se va a acabar la corrupción. ¡Me canso ganso! Se van a terminar los lujos en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ahora, admirados, porque pensaban que era nada más un asunto de campaña cuando decía que iba yo a viajar en aviones de línea comercial. Y hoy que nos trasladamos para estar con ustedes, lo hicimos así, porque todavía estaban con la idea de que a lo mejor cambiaba yo de parecer. Como si no tuviese convicciones, y sobre todo, si no, quedara claro que soy perseverante, soy terco. Se van a vender todos los aviones y los helicópteros que utilizaban los políticos corruptos. Mañana se va, ya se pone en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla, ya se abrió ayer
la residencia oficial de Los Pinos. Ya la están visitando los ciudadanos. Y vamos a ahorrar mucho, porque se va a cumplir también lo que dijimos. No va a haber pensiones para los expresidentes. Van a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. ¡Arriba los de abajo! Vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos en la campaña. Y aquí en Jalapa quiero dar a conocer algunos programas que se van a llevar a cabo, que ya han iniciado, porque se está levantando un censo. Casa por casa en Veracruz, para tener este censo del bienestar. Que cada persona que reciba un apoyo del gobierno tenga una tarjeta. Ya no va a haber intermediarios. Nada de que dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. Eso se acabó. La ayuda va a llegar personalizada. No va a haber intermediarios, porque no queremos que se quede el apoyo a mitad del camino. No queremos que haya moches en lo que le corresponde por derecho y por justicia a nuestro pueblo. Aquí les comento que casi 160 mil jóvenes veracruzanos, 159,685 jóvenes van a ser contratados para trabajar como aprendices. Repito, 160 mil jóvenes van a estar capacitándose en comercios, en empresas, en talleres, trabajando en el campo, en la ciudad. Y mientras están capacitando, van a estar recibiendo un apoyo de 3,600 pesos mensuales. No va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo. Ya no se le va a dar la espalda a los jóvenes como ha venido pasando. Van a tener apoyo todos los jóvenes desempleados, y también van a tener becas los que ingresen a las universidades o ya estén estudiando, de familias de escasos recursos económicos. Más de 28 mil jóvenes de nivel superior van a tener una beca mensual de 2,400 pesos. Todos los que estudian preparatoria en el estado de Veracruz, todos. Ya les escuché, ahora les voy a contestar. Nada más espérenme que yo termine. Todos los jóvenes que estudien preparatoria
que son 305 mil jóvenes que estudian en el nivel medio superior. Todos van a recibir una beca mensual de 800 pesos. Todos. Va a ser universal. Vamos aquí, en Veracruz, a crear 9 universidades públicas. En las distintas regiones del estado. Vamos también a mantener el programa que se llamaba Prospera y que significaba entregar becas a familias para que estudiaran sus hijos en la primaria y en la secundaria. No, se va a cancelar ese programa. Se le va a seguir entregando apoyo a esas familias. A 600 mil familias veracruzanas se les va a seguir apoyando. Como lo dijimos en campaña, ya desde enero, porque tiene que ver con el presupuesto del año próximo que se tiene que aprobar a finales de este año, a finales de este mes. Ya desde enero, todos los adultos mayores de Veracruz van a tener una pensión de 1.274 pesos mensuales. ¿Saben cuántos adultos mayores van a recibir este apoyo? 607 mil adultos mayores, ancianos respetables. Y va a ser universal. Van a recibir también esta pensión pensionados y jubilados del ISSSTE, del Seguro, de Pemex y de otras dependencias. Los maestros también. Y aquí aprovecho también para decirle a los maestros que se va a cumplir el compromiso. Se cancela la mal llamada reforma educativa. Anoche decía en el Zócalo de la Ciudad de México que todos debemos de sentirnos muy contentos, porque a lo mejor a algunos no les va a llegar este apoyo, pero imagínense ayudar, participar en un movimiento que solo aquí en Veracruz le va a dar pensión a 95 mil niñas y niños discapacitados, pobres. Vamos también a crear empleos aquí en Veracruz. Para empezar, vamos a sembrar 150 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Lo voy a explicar. Se va a sembrar café, se va a sembrar cedro, se van a sembrar cítricos y se va a apoyar a ejidatarios, a comuneros, a pequeños propietarios. No es que se les va a dar como era la costumbre, nada más para taparle el ojo al macho, la costumbre de entregar las matitas, las plantitas, y ahí quedaban en el solar, en el patio. No, se les va a entregar la planta, pero también van a recibir un apoyo económico para que siembren en sus propias parcelas. Y que haya trabajo en el campo para
los dueños de la tierra y también para sus hijos y para jornaleros. Se va a pagar bien el jornal. ¿Saben cuántos empleos va a significar solo este programa de sembrar 150 mil hectáreas de árboles frutales y maderables en Veracruz? Va a significar dar empleo a 55 mil trabajadores. 55 mil empleos no temporales, permanentes. Para que no tengan nuestros paisanos que emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria. Nunca más los veracruzanos van a tener necesidad de irse a buscarse la vida a otras partes, porque van a poder trabajar aquí, en su tierra, en sus comunidades, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Vamos también a otorgar créditos a la palabra, es decir, sin trámites, papeleo, sin burocracia, para la ganadería, ejidatarios, pequeños propietarios. Se van a entregar créditos. ¿Cómo se van a pagar esos créditos? Con las crías, a los 3, a los 4 años. Se van a entregar novillonas, vacas, sementales. No se va a cobrar interés. Se van a devolver el mismo número de animales a los 3, a los 4 años, para repoblar de ganado el estado de Veracruz. En el caso de la agricultura, cada 6 meses, un apoyo a productores, a los que siembran alimentos. Cada 6 meses se va a apoyar a 237.951 productor en Veracruz, para que vean compensado su esfuerzo. Y también, como lo dijimos en campaña, lo vamos a cumplir. Se van a establecer precios de garantía para los productos del campo. Vamos a empezar con maíz, que se va a pagar la tonelada de maíz al productor en 5.610 pesos. Ahora se está pagando 3.500, para que tengan una idea. Va a haber también precio de garantía para el frijol, para el arroz, para la leche. Se le va a pagar bien al productor. Las tiendas, los almacenes de Diconsa, de Liconsa, los depósitos van a servir para eso. Ahí se le va a comprar la producción a ganaderos y agricultores a precios de garantía. Y ya estamos trabajando. Eso nos va a llevar tiempo. Yo no quiero ahora decir va, porque no quiero incumplir, no quiero decir algo que no vaya yo a cumplir, pero ya estamos analizando el apoyo que se va a otorgar a los productores de caña en Veracruz. Lo que sí les puedo decir es que va a iniciar en las clínicas del seguro, en las unidades médicas del seguro social, que están ubicadas en las regiones más pobres de Veracruz, el programa de atención médica y medicamentos gratuitos. Con Cuitláhuac vamos a garantizar el derecho a la salud, porque dejaron
como todo, destruido el sistema de atención médica, de servicios de salud. Y vamos a garantizar aquí en Veracruz. Por eso, ¡qué bueno! Fue como una bendición que también se ganara la gubernatura de Veracruz, porque vamos a poder trabajar juntos. Imagínense, ay, nanita, no estaría yo aquí. ¡Que viva el pueblo de Veracruz! Con Cuitláhuac vamos a mejorar todo el servicio de salud pública en Veracruz. Van a haber médicos y van a haber medicinas, porque ya no se van a robar el dinero de las medicinas como lo hacían. Van a haber créditos para artesanos, pequeños comerciantes, pequeños empresarios. Se van a otorgar estos créditos a pequeños productores. Van a recibir este apoyo. Hay municipios mineros en Veracruz. Hay cuando menos 4 municipios mineros: Chinameca, Guayacocotla, Izhuatlán del Sureste y Jaltipan. Hay un impuesto que se cobra por la extracción de minerales, que tiene que llegar a los municipios en donde están las minas, y ese dinero nunca llegaba. Ahora ese fondo va a llegar a los municipios mineros. Es el compromiso. Vamos también a cumplir el compromiso de que haya internet en todo Veracruz. Va a haber conectividad que no la haya actualmente. Vamos por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad a llevar el internet hasta las comunidades más apartadas. Me decía un alto personaje de la política, de la economía de México, que no tiene ni caso mencionar su nombre, me decía, ¿y cómo le va a hacer? Y fíjense que este alto personaje de un partido que lleva el nombre de la Revolución Mexicana. Bueno, les decía, mira lo que nos va a salvar en estos momentos aciagos, difíciles. ¿Qué va a salvar a México? La gran obra de los gobernantes posrevolucionarios. Porque ¿qué sucedió? Se los explico. Después de la revolución se recuperó el petróleo, las tierras, las aguas, la industria eléctrica. Y estos que ya desde ayer no están gobernando en México, en 36 años que se dedicaron a saquear, no pudieron llevarse todo. Y lo que dejaron, con eso vamos a salvar a México y se va a convertir nuestro país en una potencia. Pero gracias a que no pudieron saquear por completo al país en el petróleo, solo se enajenó
porque no les dio tiempo. Es como el que entra a robar un banco y llega a la bóveda donde está el dinero y empieza a meter dinero en los costales, pero suena una alarma y se tiene que ir y deja algo. Pues así fue. Dejaron. Ustedes pueden saber, porque esa era una de mis preocupaciones, que todavía el 80% del potencial petrolero de México está en manos de la nación. ¡Es de la nación! Y lo mismo, porque por eso hice este paréntesis, con las líneas eléctricas, ya estaban a punto de privatizar todo el sistema, toda la infraestructura de distribución de energía eléctrica, todas las líneas, y no pudieron. Ahora, ¿cómo quedaron esas líneas? Así. En esas líneas vamos a conducir el Internet para comunicar a todo Veracruz y a todo México de esta manera. Y lo mismo les puedo decir de los ferrocarriles. Entregaron todo, pero, por ejemplo, dejaron el ferrocarril del sureste. Cuando lo supe, me alegré mucho. Porque ahora vamos a poder hacer el Tren Maya. Dejaron, no privatizaron el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Y ahora vamos a poder desarrollar esa región del país y vamos a comunicar al Pacífico con el Atlántico. Vamos a comunicar a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Vamos a rehabilitar los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos para desarrollar toda esa región de México. Ya termino, porque me tengo que ir, porque si no, me iría por carretera y estaba más lejos. Tengo que estar mañana en Palacio Nacional a las 6 de la mañana. Nada más termino diciéndoles que se va a modernizar la refinería de Minatitlán. Y le afirmo el compromiso de que se va a resolver el problema del basurero de Coatzacoalcos y de Minatitlán. Y en todo vamos a defender el medio ambiente, la ecología. No se va a privatizar el agua. Y claro que vamos a apoyar a Cuitláhuac con esta declaratoria de programa de emergencia para encontrar a los desaparecidos. Y nos vamos a seguir encontrando. Y ahora sí, vamos a resolver el problema del ingenio. Es mi palabra. Empiecen a hablar con Cuitlagua para este asunto. Nos vamos a seguir encontrando. Voy a estar visitando todo Veracruz, de norte a sur. Les platico cuál es la mecánica de trabajo. Voy a estar de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Palacio Nacional, porque de 6 a 7
Todos los días, de lunes a viernes, voy a tener la reunión del Gabinete de Seguridad. Me voy a reunir con el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el fiscal general, lo que era antes el procurador, y yo voy a recibir diario el parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas, el reporte, y vamos a tomar decisiones. No voy a delegar este asunto a ningún funcionario, lo voy a atender yo personalmente. De lunes a viernes, en la mañana. Y después de eso, a las 7 de la mañana, todos los días, voy a estar informándole al pueblo de México. Todos los días. En la tarde voy a recorrer estados cercanos a la Ciudad de México para que yo pueda llegar a dormir a la ciudad y estar temprano en el palacio, en la junta, el acuerdo, la reunión de seguridad. Pero desde el viernes en la mañana, terminando la reunión de seguridad, me echo a andar a recorrer los pueblos. Viernes, sábado, domingo, Veracruz y todos los estados de la República. No voy a perder la comunicación con ustedes. No va a haber divorcio entre el pueblo y el gobierno. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¡Que viva el pueblo de Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva México!